Le pido al equipo que nos grabe para saludar con muchísimo gusto al queridísimo Francisco Cruz y al queridísimo Jaime Hernández, ambos grandes periodistas. Eh, Paco, ¿cómo estás? Bienvenido a Sin Censura. Toño, ¿cómo estás? Buenos días. Un abrazote y mira cuántos temas hay. Y un abrazote para Jaime, que ya lo veo por ahí, que está peinándose todavía, poniéndose la corbata. Así que un abrazote, este Toño y Jaime. Hasta bailando, Jaime. ¿Cómo estás, querido Jaime? Miren, de verdad es que estaba revisando un material por ahí. Ya han sido nuestra referencia desde hace ya muchos años, ustedes dos. Eh, y de verdad que, bueno, pues me da mucho gusto de que, como, como dije, querido Jaime, querido Paco, pues sean ustedes dos eh, pilares de sin censura. ¿Cómo estás, Jaime? Good morning, calimeras. Buongiorno, guten morning. Buenos días, queridos amigos. Mi querido Francisco Cruz, el maestro Paco Cruz y el querido Antonio. Ruiz, aquí listo para lo que ustedes me digan. Pues, ¿qué les parece que vamos con los temas eh, más eh, calientitos? Eh, esto no esto tiene ni pie ni cabeza y creo que se tiene que seguir tratando. Eh, ustedes dos han exhibido una y otra vez a un personaje que desafortunadamente los mexicanos hemos tenido que padecer en los principales micrófonos eh, del periodismo en México y se le puede llamar periodismo, ¿eh? Eh, un sujeto que, pues, eh, cabe en la categoría de este nuevo concepto que se ha venido desarrollando del mediocre privilegiado. Un junior, hijo de otro junior, que llega a los medios de comunicación eh, desde la nada y se convierte en un personaje verdaderamente negativo para la verdad y la justicia al ser el causante de una serie de montajes que incluso han destruido vidas. Hoy más allá de eh, otra de las exhibidotas que le hace el presidente López Obrador en la mañanera, eh, hoy eh, pues es causa de burla, luego de que este fin de semana su amiga, o bueno, su compañera eh, Penilé Ramírez, se inventara en una columna, sin ningún, sin, vamos, sin, sin un ápice de rigor periodístico, que el pobrecito Loret de Mola, el pobrecito pseudo periodista Carlos Loret de Mola, el pobrecito misógino de Víctor Trujillo y la pobrecita plataforma chayoteril y de choque latinos están siendo investigados por la malvada Unidad de Inteligencia Financiera que, de, de, ante una especie de determinación del presidente López Obrador, bueno, bueno, pues es una Unidad de Inteligencia Financiera que eh, ha investigado a muchas personas durante mucho tiempo y no las ha encontrado en una pizca de nada, o algunos, algunos otros sí. Hoy el presidente se burla de Carlos Loret de Mola y dice... Yo que voy a andar pidiendo que investiguen a Lorenz y si es de dominio público, que es un chayotero, ¿no? Okay. Eh, y efectivamente lo, lo revisamos al final de esta eh, conversación que tuvimos con el compañero Ricardo Sevilla. Querido Paco, empezamos contigo, de cómo es que pues, la gente eh, es la que sabe de quién se trata al hablar de alguien como, como Carlos Loret de Mola. Y bueno, en, en, incluyendo en esto a Víctor Trujillo y por supuesto a Penilia Ramírez. ¿Qué opinas, Paco? Toño, mira, el problema, Toño, Jaime y eh, Jaime no me dejará mentir, si me deja que nos condenen a los dos, pero eh, este, el problema es eh, con el artículo de Peniley, es que está o, ocultando, olvidando o definitivamente le ignora, la historia de corrupción en el periodismo de este país y en el caso de Carlos Loret de Mola, incluso la corrupción de quienes financian ese portal de la gobernadora de Chihuahua, Roberto Madrazo, el exgoberna un exgobernador de, de Michoacán. La historia de este país, del periodismo, llamémoslo así, de, 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 de en la corrupción, es uh, riquísima. Hemos tenido periodistas corruptos, abiertamente famosísimos, muy conocidos. Víctor Payán, mira, que lo, debe recordarlo muy bien, este Jaime Víctor Payán, que fue jefe de prensa. De Arturo el Negro Durazo Moreno. Era coronel, lo hizo coronel para llevarlo a la policía. Yo recuerdo, se iba de, de la policía a escribir sus columnas Excelsior después de haber recibido Chayos en serio. Era el jefe de prensa de, de Arturo Durazo Moreno, Carlos de Negri, que vendía silencios. Yo recuerdo yo lo he platicado, la única advertencia que me hizo mi papá, cuando yo le dije que quería ser periodista y me dijo, cuidado y te veo con Carlos de Negri o con Jacobo Zabludowski. Con Mario Munguía, mira, que tenía una columna. Mario Munguía pudo, pudo ser sardónico, pudo ser lo que sea, pero un corrupto de primera. Y era un columnista que tú ibas y le decías quiero quiero empleo y te daba y te buscaba empleo en la policía a donde él quisiera. Sí, lo mismo Sabludowski, Joaquín López Dóriga, hay que ver cómo lo rescata la familia López Portillo este Beatriz Pagés, hablando entre viejos y nuevos Raimundo Rivapalacio, Ricardo Alemán, Enrique Krause y llegó a Carlos Loret de Morla, ¿recuerdas que hace unos años el pre, no el presidente en realidad le entregó la lista al INAI y alguien en el INAI filtró la lista de 36 periodistas incluido Loret, incluido Ricardo Alemán, incluido Rivapalacio que recibieron nada más entre 2013 y 2018 mil ochenta y millones de pesos. Es decir, Penilei está ignorando toda la historia de este país para defender aquí en un vergüenza, que yo insisto, hace años Loret debió estar en la cárcel y todo eso lo está ignorando Penilei Ramírez. Que la verdad te digo, para mí, yo digo, este hombre debía estar en la cárcel no solo por las tranzas en latinus, que esa es una otra cosa. Debía estar en la cárcel porque permitió la tortura en vivo en aquel montaje de Florence Cassés e Israel Vallarta. Este hombre es un sinvergüenza, nieto de un asesino, un, de, nieto de un, un tipo que fue gobernador en Yucatán y que fue asesino. Va, que saqueó Yucatán. Es decir, es Penilei de pronto está ignorando toda la historia de la corrupción del periodismo en este país, está ignorando la, la historia de Roberto Madrazo pintado, es decir, está ignorando todo como si fuéramos unos lerdos, como si fuéramos unos estúpidos. Eso está haciendo Penilei Ramírez, está tratando de darnos clases de algo que nosotros conocemos desde adentro. Lorel además no socio. Socio de Genaro García Luna, lo mismo que Raimundo Riva Palacio. García Luna, Genaro García Luna, los quería usar para lanzar su candidatura presidencial a los dos, a otros más, pero ahorita que están en el tablero, ellos. Ellos iban a hacer con Televisa la punta lanza para lanzar la campaña de la campaña presidencial de Genaro García Luna. Ve, hay que ver a dónde vive este Loret de Mola. Y te diga, hay que ver su historia, la historia de su abuelo. Así que, ¿qué está defendiendo Peniley Ramírez a todo lo viejo, a toda la derecha? ¿A dónde trabaja? ¿A dónde escribe? En un periódico de derecha. En el periódico de los Junco, la familia Junco, un proyecto político de Grupo Monterrey que no ha cuajado, eso es otra cosa. Pero es un proyecto político golpeador. Sí, hay que ver cuántas veces mintió el periódico, pero la historia del periodismo en este país está llena de corrupción. Por donde le busquen, y Carlos Loret entra en los anales de, de, de la corrupción, aquella lista de que, que el presidente eh, o la presidencia entregó al INAI y que alguien del INAI filtró, es famosísima. 36 periodistas, 1.081 millones de pesos, aparte, aparte más de 40 mil millones de pesos que. El presidente entonces, Enrique Peña Nieto, entregó a todos los medios de comunicación más de 40 mil. La presidencia, aparte, entregaban los gobernadores, los secretarios de Estado, todo mundo, todo mundo y todo mundo compraba periodistas. Recuerda, hay, hay análisis ya de fondo, de evidencia de que estos tipos montaban empresas, por ejemplo, eh, Joaquín López Dórica, montaban empresas. En las que la pro convertían la propaganda en supuestas noticias. Es decir, es que, que, a quién quiere engañar Penilei Ramírez, a quién quiere ocultarle a la gente, para la pues sí escribe para gente derecha pendeja, la verdad, de derecha, bien pendeja, pues, con todo respeto lo digo. Para ellos escribe Loret de Mola es eso, pero es un tipo, es un tipo insignificante, ya lo vimos en el proceso electoral. Pero a quién quieren engañar? Ese es el periódico Reforma. Ese es el Ese es la clase de periodistas que son como Peniley Ramírez que te va a investigar es a, a todos que nos investigue cuál es el problema. Si no tienes nada, si no debes nada, nada más hay que pues ahí están las uh, finanzas abiertas, mira. No 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 de a quién le tenemos miedo al SATA y tú ya lo dijiste, hay que ver en Estados Unidos si el IRS o el te perdona algo y si no te interviene, interviene periódicos, televisoras. A lo que sea. La historia de corrupción está, la podemos ver a través de quién? De Ricardo Benjamín Salinas Pliego. Sí, es una historia riquísima en corrupción del periodismo y de los periodistas, de los magnates, de los dueños de los medios, sí, como de los periodistas. ¿Con qué va a tapar Peniley el sol con un dedo? ¿Con qué o con cuál dedo? ¿Le van a hacer falta como millones de manos para tratar de, para ocultar la corrupción de Loret? de Roberto Madrazo, de Silvano Aureoles, de, de la gobernadora de Chihuahua que financia a este tipo de, de periodistas. Es una, es una locura defender a un tipo que es indefendible, pero tienen sus intereses, y ahí vamos a tener esa prensa por mucho tiempo, que no se va a ir periodistas como Loret, periodistas como Penilei, que puede ser buena lo que tú quieras, pero ahorita está defendiendo lo indefendible, está defendiendo un tipo, yo insisto, lo voy a decir, cada que me, que me refiera a Carlos Loret, un tipo sinvergüenza que debe estar en la cárcel porque permitió en su, en su noticiero la tortura en vivo, porque permitió un montaje, porque es cómplice de montaje, no de uno, de varios. Hay que ver el colegio Rebsamen. Si eres un tipo que está acostumbrado. Mira, mira, Jaime conoce historias de él que son buenísimas y sabrosísimas. Así que. ¿Qué está defendiendo Peniley? Está defendiendo a un sinvergüenza, pero dicen entre sinvergüenzas te defenderás, ¿no? Entre ellos te veas. Así que yo digo, hay que tener mucho cuidado, Toño, pero la historia de este país, en los de, a partir de 1946 hablo, está llena de periodistas corruptos. Es que, mira, quisiera decir, Paco, querido Jaime, querido público Consentidor, que eh, nosotros... Eh, Aquí el público consentidor, no nosotros, el público consentidor de Sin Censura y los mexicanos en lo general son, están iluminados, pero hay personas que siguen creyendo en Penile Ramírez, en, en, en Carlos Lorenzo Mola. Le pido al equipo que nos grabe. Jaime, te quiero compartir, a ti y a Paco, pero el público consentidor que recientemente estuve platicando con un amigo de la preparatoria y toda la información que él me planteaba, que él me cuestionaba y etcétera, venía de latinos. Y las fuentes que él tenía de lo que él me él él, él, es, eh, él se dedica a la ingeniería y a saber, ¿no? Que, y él eh, pues permanece en la clase media alta, más o menos, ¿no? Eh, y ese era el planteamiento, ¿no? Tweets de Loretito, notas de Latinos, eh, me ha pasado lo mío con muchas personas de ese, de ese grupo socioeconómico que efectivamente siguen escuchando a alguien como Carlos Loret de Mola y que leyeron la columna. De, de Peniler Ramírez y segunda, seguramente se santiguaron dijeron no hoy Dios bendito eh, pobrecito de Latinos pobrecito de Loretito y etcétera eh, eh, efectivamente eh, para nosotros para ti Jaime para ti Paco para el público consentidor de sin censura pues es una otra raya del tigre ¿eh? otra raya de este personaje mejor conocido como los montajes pero hay mucha gente que le sigue creyendo a él que le sigue creyendo a una penile Ramírez que carece de algún tipo de argumentación periodística, de rigor periodístico, y, y en esas pues siguen basando eh, su gran éxito en algunos medios de comunicación corporativos. Eh, eh, bien lo mencionaba Paco, tú eres uno de los primeros que documentó uno de los montajes de Carlos Lorenz de Mola cuando estando con él en Afganistán, eh, solamente un mes que estuvo en los cuentas. ¿Viste cómo es que le pagó a un tanque de la era soviética para que pudiera hacer su stand, ¿no? Enfrente de la cámara. Pero, pues hoy queda la pregunta, ¿tendremos ese periodismo corrupto para rato? ¿Seguirá ese, ese pues, eh, paradigma que es Carlos Loret de, de Mola al frente de nuestros micrófonos? ¿Habrá un cambio? ¿En algún momento enfrentará las consecuencias de sus actos como, como exige el querido Paco Cruz? ¿Qué opinas de esto, Jaime? Yo creo que es interesante lo que está pasando porque en muchos sentidos Carlos Loret de Mola encarna lo que bien, bien a mí me encanta cómo hizo el planteamiento el maestro Paco Cruz porque eh, a veces yo tengo la impresión escuchando a Paco Cruz que suelta verdades como puños no y, y es que es cierto tanto él como yo pertenecemos a una generación en la que no fuimos ajenos y en muchos sentidos, a veces víctimas, a veces realmente eh, nos costó mucho trabajo avanzar a contrapelo de un tipo de periodismo corrupto, eh, vendido, criminal, ¿no? Eh, y yo creo que en este sentido, Carlos Loret de Mola encarna ese viejo periodismo. Y es irónico, ¿no? Es paradójico que un periodista que es mucho más joven que nosotros, que Paco y yo precisamente sea el, eh, el epítome de ese periodismo tramposo, marrullero, ¿no? Pero eh, es interesante que ahora, porque ayer fue Peniley Ramírez, ¿no? Con su columna, pero la semana pasada fue este, Raimundo Riba Palacio, quien salió en defensa de López de Mola, y, eh, acusando precisamente al gobierno de López Obrador de ir en contra. En muchos sentidos, esta historia, esta película se ha convertido. Salvando al soldado Loret de Mola, porque salvando a Loret de Mola, nos salvamos a nosotros mismos: Raimundo, Penilein, Reforma, El Universal, todos estos corruptos que durante décadas estuvieron ahí beneficiándose de un oficio tan noble, tan noble, y, y, y poniéndose al servicio de políticos, eh, ladrones, de corporaciones criminales. Y, y es interesante, fíjate que ahora cuando estaba Paco haciendo una, esta, esta los nombres de los horribles, como les digo yo, cuando habla de eh, Víctor Payán, cuando habla, y yo pongo Fernando Meras, Víctor Payán, este, Enrique Lubet, eh, Raimundo Riba Palacio, todos estos. Eh, eh, ten en cuenta que yo formé parte de la redacción del viejo Excelsior, en la que tú entrabas a los baños de Excelsior y veías cómo un Fernando Meraz este, estaba poniéndose cocaína en los baños, o un Víctor Payán estaba con él. Y eh, yo, por ejemplo, con Víctor, con Víctor Payán, me llegué a pelear, pero así a madrazo limpio en un hotel en Madrid. Nos agarramos así, pero a, a, a Perú nos metimos una madriza porque no nos soportábamos víctor para mí representaba un tipo de periodismo corrupto y una vez llegó a mí llegó a españa a pedirme ayuda para ver de qué manera se financiaban los suplementos lo presenté con gente y después de eso eh, me, me la quería jugar y entonces eh, no tuve más remedio que encararlo y nos pusimos una madriza eh, hasta que nos fueron a separarnos de la administración del hotel y estaba también un amigo que nos separó, pero a, a donde voy es que durante mucho tiempo yo tuve que convivir y lidiar con un tipo de periodismo criminal ¿no? luego me llega este muchacho en Afganistán, cuando yo estaba de enviado especial, ya llevaba varios meses tenía un principio de neumonía, se habían muerto varios colegas, llega este payaso de Loret de Mola para que le echemos la mano, le ayudamos a llegar a las faldas de Torabora porque era el último tramo de la cobertura y resulta que el tipo nada más llegar ahí a las faldas de Torabora después de un periplo, porque llegó muerto de miedo, era su primera cobertura y nosotros lo apoyamos. Me refiero al grupo de periodistas que íbamos todos los días desde el poblado de Yalalabad hasta las faldas de Torabora. Y me acuerdo que esa vez, no que se me olvide, salió en cuanto llegamos a las faldas de Torabora donde había un viejo tanco soviético, en cuanto vio el tanque que estaba disparando, salió disparado escopetado del jeep donde iba y empezó a grabar y en eso dispara el tanque pero lo que se ha dicho es que él pagó no él no pagó a ese tanque él se benefició de alguien porque había otros grupos otras cámaras de medios gringos que utilizaban ese tanque como Parte de la coreografía. Bueno, eh, llegó, grabó y después inventó una historia de que él había llegado ahí primero antes que nadie, que fue el que primero cruzó la frontera con Afganistán, que nadie se atrevía a pasar la frontera durante una conferencia en la Universidad de Harvard. Dijo que él fue el primero en llegar. Dije, Dios mío, pero este llegó en diciembre, ya cuando estaba acabándose todo, cuando Osama Bin Laden ya había huido desde Torabora a Pakistán. Entonces yo me di cuenta del tipo del periodismo viejo que volví a encarnar este muchacho, ¿no? Y lamentablemente en México a eso se premia. Yo era enviado del Universal, que les hice una cobertura a tumba abierta de ese conflicto. Y cuando regreso a México, 30 años después, me encuentro con que es columnista del Universal. Es decir, porque ya tenía un padrino político, Genaro García Luna, que lo apadrinaba. Eh, Carlos Loré de Mola siempre fue apadrinado de mucha gente con mucho poder. Por eso tiene una columna universal. Eh, ha, ha habido el manejo de muchísimos recursos. Raimundo Palacio, defendiendo a Lored de Mola. Eh, Penilén, que ya sabemos que es la amanuense del señor Pardinas. Juan Pardinas, que cooperó, que fue parte del operativo eh, que impulsó a Xochitl Galvez. Entonces, eh, cuando tú uh, has, vienes de una era de los horribles, de los ladrones, de los criminales, que eran reporteros al servicio de los cárteles de la droga, eh, desde hace mucho tiempo, ¿eh? Porque no es que sea nuevo el vínculo de los periodistas con los cárteles de la droga. Desde que yo era reportero en Excel, yo te estoy hablando desde hace más de 40, casi 50 años, ya había una alianza entre los cárteles de algunos reporteros o el crimen organizado como era el caso de Víctor Payán porque Arturo el Negro de Raso estaba al frente de una organización criminal como jefe de la policía del departamento en aquel entonces del Distrito Federal y qué decir de este grupo de Joaquín López Dóriga donde también circulaba alegremente la cocaína donde circulaban alegremente los chayos no fue un enriquecimiento brutal y además eh, Joaquín nunca lo ha negado. Yo cuántas veces me acuerdo que en una que él hemos contado, en una gira papal de regreso, acababan de publicar un libro en donde decían cuánto se metía Joaquín López de Origa, Le digo, y ya de regreso a Roma me lo encuentro. Le digo, mira lo que dicen que lo que te metes. Me decía, a ver, préstamelo. dice, no, hombre, yo me meto mucho más. Era ese tipo de periodistas cínicos, ladrones. Y son este tipo de periodistas que han pervi, per, pervivido en México. Hace poco yo conversaba con un periodista amigo. Eh, y, y, me, y me decía, no, Jaime, tú lo no tuviste fácil, porque tú fuiste al extranjero, fuiste corresponsal en el extranjero, pero los que nos quedamos en México, a veces nos moríamos de hambre. Y cuando llegabas tú al Senado o a la Cámara de Diputados, un Carlos Ferreira, que era el jefe de prensa ahí en el Senado, te decía, ¿vas a pasar por, por el Chayo o no vas a pasar por el Chayo? Y si no teníamos más remedio que pasar por el Chayo. O sea, y digo... No, no, a mí no me vale esa explicación, no me vale esa explicación para decir que no tuve más remedio y hay prueba, hay prueba de esto ahí están personajes como Francisco Cruz que soportó que eh, porque Francisco Cruz yo por eso lo admiro tanto, porque él vivió la misma etapa que yo, sí, yo estuve en el extranjero pero y Paco también estuvo saliendo y entrando y él conoce bien esa cultura de la, de la tan perniciosa, tan corrosiva del periodismo corrupto y es una tristeza, es una tristeza que a estas alturas todavía haya gente que crea que Carlos Loré de Mola es un periodista independiente, honesto, y que crean que Penny Lane, que está al servicio de un tipo como Juan Pardinas, está defendiendo a Loré de Mola y Raimundo Riba Palacio, que se ha convertido en empresario, también están defendiendo la libertad de expresión cuando lo que están defendiendo es un modus vivendi, han hecho del periodismo un negocio eh, execrable, ¿no? Yo siempre me remito al término en griego de la palabra demociografus", demociografus". demosiografus, demosiografos. en griego significa el cronista del pueblo. Demos, pueblo, grafus, el que escribe del pueblo. Yo soy un demosiografos, yo me debo al pueblo. Yo no soy un periodista al servicio del gran capital, yo no soy un periodista al servicio de un partido político, yo no soy un periodista, no, yo soy un periodista eh, en la medida que puedo independiente, porque hasta Bob Dylan decía que ni siquiera los pájaros son independientes porque permanecen encadenados al cielo, queridos amigos. Ah, qué bonito último pensamiento de Bob Dylan. Eh, pues sí, efectivamente, eh, hay tanto que eh, revisar en cuanto a. Lo que ha sido este periodismo criminal, que, que bien lo mencionas, eh, eh, no, hay, no hay mejor forma de, de plantearlo. Y es, es terrible que hayan sido las nuevas generaciones las que pues eh, encabecen ese viejo periodismo corrupto, vendido y criminal, como tú dices, Jaime. La verdad es que yo creo que lo vemos más fuerte y más duro gracias a que tenemos las redes sociales. De no ser por las redes sociales, alguien como Carlos Loret de Mola se mantendría impune seguiría siendo, vamos, el, eh, el hombre eh, medios, le seguiría entregando todos los micrófonos en todas partes y ahí sí tendría muchísima más credibilidad que otros. Eh, y gracias a estas redes sociales podemos hacer eh, mucho, podemos buscar esa verdad con justicia por, por gente como ustedes dos, queridos compañeros. Pero bueno, precisamente en este trajín de las redes sociales, en esta... Eh, pues nueva ola de información, una nueva ola de comunicación. Le pido al equipo, al equipo que nos grabe. Las intervenciones del compañero Ernesto Ledesma en la conferencia de prensa mañanera han sido muy controvertidas. En, pues ya hay que decirlo, en los últimos años se trata siempre de encontronazos con el presidente López Obrador hasta cierto punto, hay que decirlo, ¿no? Agarrones en los que tenemos a un Ernesto Ledesma, con más argumentos efectivamente que una Dalila Escobar, que una eh, Reina Ede Ramírez, eh, que una, San, eh, ¿cómo se llama esta La señora? Sara Pablo, eh, con más argumentos cuestionar y a veces, ¿por qué no decirlo? Hasta recriminar al presidente López Obrador, como hoy lo hace, ante pues una serie de circunstancias que tienen explicación jurídica, no. Eh, yo lo comentaba desde hace rato, querido Paco. Esto que le recrimina a Ledesma al presidente López Obrador de que cómo es posible que los militares que han sido liberados y que han estado vinculados al caso Yotzinapa fueron representados por un abogado del Ejército. Bueno, pues eso es, eh, eso está en la ley. Eso es un mero protocolo, no, no, no. No es que el presidente López Obrador haya dicho, a ver, listo que a este militar le pongan al mejor abogado de la defensa. Pues no, no. Eso no es así. Esa es la realidad. Pero se convierte eh, en un diálogo muy interesante ahí en la mañanera y que creo en mi opinión queda exhibido que existe absolutamente la libertad de expresión como para que un compañero pueda hacer planteamientos y acusaciones tan fuertes frente a un presidente como antes evidentemente no ocurría. ¿Qué opinas de esto, Paco? Ah, mira, Toño, creo que este, la, la cuestión, más allá de que hay libertad de expresión y que cualquier periodista cualquiera, ¿sí? Si yo estoy seguro que si alguno de esos grandes que parecen, bueno, Jorge Ramos ha estado allí, uh, quieren ir, este, los van a recibir. Sé que a Loret no, porque el presidente lo ha dicho, pero sé que si algunos periodistas de los... Eh, vendidos, pero medianamente serios si es que tienen seriedad, quieren reclamar algo, pueden ir. Recuerdo, este, te digo, bueno, no solo Jorge Ramos, eh, ha, han ido otros y el presidente lo va a El problema cuando que de pronto los periodistas hemos tratado de ser gestores de, de, para solucionar problemas. Yo no lo dije hoy, no no lo dije ayer, lo dije en 2016 salió uno de mis libros que se llama Um, se llama la guerra que nos oculta Antonio estaba ya le iba a ser a segunda Sochi Galvez iba a ser un Sochi Galvez este la guerra que nos ocultan es de entonces dije para hablar del caso Ayotzinapa hay que estar bien enterado que de, sobre ese caso hay que haberlo vivido hay que conocer los documentos hay que entender lo que está pasando y hace más o menos como un año y medio eh, en una a charla en, en, este, en sin censura dije así, me recuerdo no textual pero dije así. Me preguntó Vicente si estaba por resolverse el caso Ayotzinapa y dije estamos a mil años luz de resolver el caso Ayotzinapa. Cuando tú quieres ser gestor entiendes lo que quieres. El problema con el caso de Ayotzinapa es que mientras tengamos a la Suprema Corte que tenemos encabezada hoy por una ministra impuesta por Enrique Peña Nieto, ese caso no se va a resolver jamás en la vida. Ningún juez, ningún magistrado, ningún ministro va a poder pasar nada. ¿Por qué? Porque hay una protección abierta contra todo el equipo de Peña Nieto. Si uno va a decir que es el ejército, hay que documentarlo. Y yo en la guerra que nos ocultan digo, tales militares estaban presentes en tal y tal lado. Nombre y apellido, ¿eh? porque ahí está el libro. Que no me puede dejar mentir. Ta tales militares estaban en el C4, tales militares dieron seguimiento, el operativo fue tal, eh, así se hizo. Pero no se va a resolver el caso, ¿por qué? Porque tuvieron años para desaparecer evidencia, para fabricar evidencia. Lo dije en algún momento: este, el, eh, el equipo interdisciplinario internacional que vino, este eh, no sabía lo que estaba haciendo, ¿por qué? Porque fue pagado por Enrique Peña Nieto. Les dieron dos millones de dólares y dejaron que ellos llevaran la investigación. Así que allí se perdió un tiempo precioso. ¿Por qué? Porque los investigadores internacionales, pues siguieron, fueron siguiendo las pistas que les fueron tendiendo quién, el equipo de Enrique Peña Nieto. Así que mira, este, hay in militares involucrados ab abiertamente, sí, claro que hay. Hay, lo sabía Peña Nieto, abiertamente que sí lo sabía. Lo sabía el secretario de Defensa Cienfuegos, abiertamente lo sabía. Y yo lo que digo en mi libro, La guerra que nos ocultan, es que hay una conspiración de silencio. Llevo documento publico documentos de Telmex, de Telmex abiertamente, que ubican los teléfonos de los estudiantes adentro del campo militar a número dos. En Lomas de Sotelo, a donde está la inteligencia militar. Llamadas de esos teléfonos cuando los estudiantes ya tenían meses desaparecidos. Llamadas de esos celulares entre eh, la, la inteligencia del ejército y el CISEN. ¿Cómo puede ser eso si ya estaban desaparecidos los estudiantes? Porque los soldados, la inteligencia militar lo tiene. El problema no es solo que decirlo, sino que te metes a gestor de un problema que no tiene solución de momento. No la tiene, ¿por qué? Porque hay que documentarla, hay que conocerla y los periodistas no podemos, yo sé que muchos lo hacen, lo hemos visto en la mañanera, gestores, ¿no? De Ayotzinapa, de lo, del problema que sea, y a mí digo, está muy bien, yo no podría ser gestor para resolver, para resolver problemas, soy un periodista que comunica, que informa y que entiende que el periodismo debe estar comprometido con la verdad. Yo publico nombres de, de militares que estaban adscritos a las cámaras del C4 y que ordenaron apagarlas, que dejaran una encendida de seguimiento que le dieron, de que lo comunicaron al ejército. Este, pero jamás me entraría a gestionar problemas, que es el problema de, de personajes como Ledesma, que, este, que intentan solucionar algo que difícilmente van a poder eh, empatar la verdad de lo que pensamos los periodistas o documentamos con la verdad jurídica, o por lo menos lo que existe ahí. ¿Por qué? Porque hubo cuatro años para desaparecer, inventar, fabricar ah, pruebas, evidencias, hubo torturas, y hubo, tenemos a un tipo que está refugiado en Israel, Tomás Serón de Lucio, que participó en, el, en sesiones de tortura. Ya a cuántos testigos han muerto. Entonces, es un problema que hay que estudiarlo bien, no a través de los medios, a través de los documentos, a través, cuando yo hablo de eso, mira, hablo a través de un expediente que tengo, de miles, de miles de cuartillas sin testar, sin testar, que esa es la ventaja de tener un, un expediente, el primer expediente sin testar. Destruyeron en mucha evidencia, por ejemplo, la, la que era entonces la titular del Poder Judicial de Guerrero, destruyó evidencias el gobernador de Guerrero. Es decir, es un caso imposible casi, yo lo dije, no lo dije ahora, dije que se ha utilizado políticamente el caso Ayotzinapa. Así que es complicadísimo, ¿por qué? Porque dejaron pasar muchos años en el gobierno de Peña Nieto y después en los meses entre los que ganó. El el Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones y en el día de la toma de posesión destruyeron todavía más documentos, destruyeron más evidencia. ¿Cuándo vas a, a solucionar? Y luego, hay personas que han utilizado, que están con los padres de Ayotzinapa, mis respetos para los padres, pero hay personas que han manipulado el caso. No tiene el ejército, yo supongo. El general secretario tiene voluntad. No es solo el general secretario, hay que entender cómo opera el gobierno, el, el ejército mexicano con todos sus generalato, con toda su oficialidad. También es una especie de hermandad, es una especie de, de, de mafia militar que tiene que ir cambiando poco a poco. Vamos a conocer la verdad sobre el caso de Yotzinapa, quizá muchos años después. No hemos podido conocer el 68, no hemos podido conocer el 71. Vamos a conocer a Yotzinapa. Yo creo que en este momento lo que dije en Sin Censura hace más Lo dije el día, fíjate, ya recordé, lo dije el día que Encinas presentó su primer informe como presidente de la Comisión de la Verdad. Dije, está a años luz. Bueno, pues yo digo hoy, todavía está a años luz. Vamos a conocer cuándo. El presidente se va a reunir con el 3 de julio, parece que es, con los uh, padres de, de, de los uh, jóvenes desaparecidos. Lo cono conoceremos los avances que hay, vamos a conocer toda la verdad. Mira, después de tanta evidencia destruida, después de tantos documentos extraviados, después de inventar, después de falsific falsificar, después de tergiversar, es bien complicado. Por más voluntad que pudiera tener el general secretario en este momento o el, el almirante secretario de la Defensa Nacional, es bien, compli bien complicado. ¿A dónde están los jóvenes todos? Quisiéramos saber. Pero lo primero que yo insisto, para conocer, para opinar, hay que conocer el primer expediente sin testar, sin, sin ninguna tachadura, del caso Ayotzinapa. ¿Sí? Y, este, y después entender todo políticamente hablando lo que está pasando, lo que ha pasado, todo lo que pasó en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y entonces vamos a poder entender un poco a, a el caso Ayotzinapa. Mira, por ejemplo, hay. Antes yo sé que ya me extendí, pero rapidísimo porque sé que Jaime tiene una opinión sobre esto también. El presidente acaba de dar a conocer, por ejemplo, que Anabel que Anabel participó o fue es partícipe testigo de un caso para que le, eh, Estados Unidos le diera la residencia a un juez de Barandilla que habló con ella sobre el caso, es decir, una mujer que inventó su libro a través de eso. Sí, su libro sobre Ayotzinapa. ¿Sí? a su fuente le consiguió algo. Eso es terrible. Eso es terrible. Decir, sí, inventó el caso Ayotzinapa también. Eso es terrible. Y eso está pasando con muchos periodistas que no conocen todo el caso, que no lo entienden y que no lo ven en toda la amplitud que debe verse Toño y Jaime. Eso es lo que creo más o menos. Y sí, rechazo que los periodistas sean gestores de resolución de problemas, porque entonces tienen un lado en el que pierden la imparcialidad y son parciales en estas cosas, Toño. No, y eh, exactamente, ¿no? Eh, eh, no solo son parciales, sino a veces partícipes de este tipo de circunstancias, pero algunos de esos periodistas eh, corporativos y chayoteros a lo mejor y cuestionaron, bueno, entonces, ¿por qué el presidente prometió que iba a resolver el caso de Ayotzinapa? Le pido al equipo que nos grabe para también escucharte a ti, Jaime. Eh, es un tema evidentemente escabroso, terrible, muy, muy duro para los mexicanos, que nos ha pegado muy feo, pero que pues eh, como dice el querido Paco, podría estar a años luz de su resolución, no hemos resuelto el 68, no hemos resuelto el caso Colosio, eh, hay tantas interrogantes a, alrededor de esto, y, y bueno, pues eh, queda muy, muy poco de sexenio, eh, empiezan a salir las nuevas, los nuevos ataques en contra del presidente López Obrador, hoy se enarbolan en la figura de Ernesto Ledesma ahí en la mañanera, pero bueno, pues ahí... Ahí el presidente dice que si no termina él, si no consigue llegar a la verdad, él le quedará pendiente con la doctora Claudia Schemon. ¿Qué opinas tú, Jaime? De entrada, quiero decir que coincido plenamente, el maestro Paco Cruz tiene toda la razón. Uno no puede llegar a una conferencia de prensa hablando en nombre de determinada organización, persona, eh, sino que tienes que ir armado de documentos, de pruebas para encarar al poder, o en este caso al jefe del Ejecutivo, decirle, señor presidente, yo tengo este documento que dice todo lo contrario de lo que usted sostiene, y además no es solo un documento, son varios documentos, son testimonios. Eso no lo presentó Ernesto Ledesma. Ernesto Ledesma, yo creo que cometió, eh, desde mi muy personal punto de vista, Ernesto Ledesma es curioso, ¿cómo le concede el beneficio de la duda? A toda la gente con la que he hablado, particularmente algunas organizaciones no gubernamentales, eh, ¿cómo se llama este pro? Ay, ¿cómo se llama esta organización que está defendiendo? Centro que Pro, de... Centro Pro. Eh, Centro pro. Eh, prefiere concederle el beneficio de la, de la duda al Centro Pro a sus dirigentes que al presidente de la República que a mí no me cabe duda que Andrés Manuel está haciendo un esfuerzo sincero, honesto lo que es más, tan honesto que dijo si después de revisar todo descubro que ha habido alguna participación de algunos militares voy a pedir su encauzamiento o sea, qué más, qué más... Eh, qué transparencia quieres, ¿no? Pero me pareció de mal gusto, me resultó un tanto chocante que Ernesto Ledesma no le concediera el beneficio de la duda al presidente. Hizo una posición muy arrogante. Y además hay que entender otro aspecto y esto tiene que ver con lo que también comentaba Paco con el tema de Anabel Hernández, pero yo voy a poner otra variable. <coughs> ¿Se acuerdan que uno de los argumentos que defendió, ha defendido desde, él, creo que desde una pasada conferencia de prensa el presidente, eh, que tiene que ver con la preocupación que tiene él sobre que algunos intenten aprovechar este caso, como lo ha aprovechado la oposición, los abogados que defienden a los, a los padres de partidos políticos y agencias extranjeras para socavar la autoridad del ejército nacional? Eh, te, te pongo un ejemplo, te pongo un ejemplo que tiene que ver mucho también con la rueda de prensa de hoy. Una reportera le preguntó al presidente una nota que publicó el Universal eh, refiriéndose a una nota que, que más bien un, es un comentario editorial de Mike Pompeo que publica The Wall Street Journal la semana pasada. Y en ese, en ese comentario editorial de Mike Pompeo, le dice, eh, dice que el, legado, el peligroso legado radical de Andrés Manuel López Obrador, ese es el titular de su comentario, y dice que el hecho de que esté impulsando una reforma en el aparato de justicia es muy peligroso porque atenta contra los intereses de Estados Unidos, atenta contra, eh, y además que esto puede beneficiar solamente al crimen organizado. Lo que no dice el señor May Pompeo es que el pasado 11 de junio, 11 de junio, es decir, apenas ayer, el señor se unió a una empresa, a una empresa muy poderosa, que va a, es una empresa multinacional, que tiene entre sus objetivos eh, eh, impulsar fábricas para el procesamiento de chips. ¿No? Que utilizan los chips, eh, utilizan litio, entiendes. También él formó parte de una empresa multinacional petrolera. Mike Pompeo fue director de la Cia, fue jefe del Departamento de Estado. Y en una conferencia que a mí no se me olvida, Mike Pompeo dijo: En la Cia nosotros robamos, mentimos, estafamos. Y lo dijo con una sonrisa de oreja a oreja. Que este hombre que fue director de la Cia eh, que este hombre que fue jefe del Departamento de Estado y que este hombre que dice que deslacían, mienten, engañan, falsean información, estafan, diga que la reforma de la parte de justicia le va a beneficiar, le va a ser el caldo gordo a los eh, crímenes, a, los, a las organizaciones criminales, te dicen mucho de las ganas de desestabilizar a este gobierno. Por tanto, yo creo que sí, Efectivamente, hay una campaña para socavar la autoridad de Andrés Manuel López Obrador del Ejército Mexicano. Hay una serie de exdiplomáticos. Eh. Pongo, por ejemplo, Roberta Jacobson, que fue embajadora de Estados Unidos en México, ha creado su propia firma de cabilderos que su interés es ver de qué manera eh, firmas intereses de Estados Unidos pueden proyectarse en América Latina, México en particular. Entonces, estamos ahora mismo ante casos como es de Ayotzinapa, que sí eh, implican eh, una tragedia, un crimen de Estado que nos importa a todos los mexicanos, ¿no? Pero cuando llega un periodista a la conferencia de ma mañanera y pone en tela de juicio la, la veracidad y buena ve voluntad del presidente, no solamente le está haciendo el caldo gordo a la derecha, sino también a organizaciones, agencias extranjeras que ya entendieron que socavando la autoridad del ejército y del presidente les viene fantástico a ellos. Yo no estoy diciendo que Ernesto Ledesma haya hecho esto precisamente eh, coludido o colaborando con estos intereses que están acechando, ¿no? Y se lo dijo el presidente, yo entiendo tu punto de vista y sé que no lo estás haciendo de mala fe, pero ese es el riesgo precisamente de no, eh, de separarte de los cánones de un periodismo. Eh, eh, de periodismo profesional que tiene que atenerse a las pruebas, a los datos, como dice Paco Cruz, hay que ver dónde están las pruebas, dónde están los documentos. A mí también me interesaría muy mucho ver cuáles fueron los primeros informes los, los informes en calientes que se produjeron al día siguiente a los dos días de lo que pasó a, a Yotzinapa? porque de aquel entonces ahora se ha mentido mucho se ha falseado mucho se han, han huido muchos tomás herón que sigue en, en, en israel cómo se coludió con un reportero del new york times para filtrarle al new york times la grabación que le hicieron al señor eh, cómo se llama este el subsecretario de gobernación, Alejandro Encinas. Cómo se coludieron para grabar a Alejandro Encinas cuando este fue a visitar a Tomás Herón y cómo esa grabación fue a terminar a manos del reportero corresponsal del New York Times en Jerusalén. Es decir, aquí hay muchas cosas en juego, aquí hay muchas cosas de fondo. Yo coincido que este tema de Ayotzinapa vamos a tardar todavía mucho tiempo en ver qué es lo que hay detrás. Pero sabes que hasta cierto punto siento la tranquilidad de que el presidente ha puesto un empeño personal en ver personalmente dónde, dónde lleva este hilo conductor, eh, quiénes mintieron, por qué eh, los de organizaciones no gubernamentales celebraron la liberación de más de 80 prisioneros, algunos de los cuales sí que habían participado en la tortura de algunos de los, de los muchachos. Así es que yo creo que... Eh, en principio, habría que darle el beneficio de la duda al presidente y lamento mucho que Ernesto Ledesma se haya dejado eh, llevar quizá por un afán de protagonismo ante los reflectores para pasar como un reportero duro, pero si hubiera, si hubiera sido un reportero duro y profesional y serio, hubiera llevado los pelos de la burra en la mano. Exactamente las pruebas, el rigor periodístico, que es lo único que se pide, pero tienes toda la razón. No había yo explorado la posibilidad de que, eh, pues a lo mejor, como a Anabel Hernández le ganó el ego, ese ego que destruye personalidades muy importantes, eh, muy capaces, esa, eh, pues, esa, ese amor, así, esa egolatría terrible, ¿no? Pero bueno, ahí, ahí está esto que ocurre. Eh, concuerdo con ustedes dos. Me parece que todavía faltará un poco para saber, no un poco, mucho para saber qué pasó con nuestros jóvenes, aunque eh, para mí, pues sigue esa esperanza de que, de que sean hallados y que sus familiares pues puedan dar, eh, dar cierre a este horrendo eh, episodio de sus vidas. Y queridos compañeros, yo les quiero agradecer por estos análisis tan contundentes, tan interesantes aquí en Sin Censura, y bueno, pues pedirles que por favor eh, nos comenten, también nos den a conocer sus redes sociales. Estamos contigo, Jaime. Por favor, danos tus redes sociales y háblanos eh, de, de No apto para cínicos. Pues, precisamente ya acá, poco más de una hora y cuarto, más o menos, vamos a estar en No apto para cínicos, donde vamos a hablar precisamente de este tema de Mike Pompeo, cómo el 11 de junio se unió a una firma internacional para dedicarse a la empresa, la empresa eh, en Ultramar le interesa mucho y efectivamente la producción de microchips. Eh, tiene en México, ya saben que hay una batalla ahora mismo por los microchips. Taiwán es el principal productor, le sigue China, pero hay un gran interés de muchas empresas de Estados Unidos por apostar por la producción de. De microchips que son el futuro de la robótica, de la inteligencia artificial. Entonces, en, el, en ese contexto hay que ver las declaraciones de Mike Pompeo y les pido que nos sigan. Entramos a las 14 horas, y les pido que me, nos sigan a través de nuestras redes sociales, arroba Jaime Jorna. Le mando un abrazo eterno, eh, muy afectuoso a mi querido Paco Cruz, a quien admiro. Nunca me he cansado de decir cuánto admiro a Paco Cruz y a ti, Toñito, también. Te mando un abrazote. Muchas gracias, querido Jaime. Y tiene usted al periodista y corresponsal de guerra, Jaime Hernández. Paco, también, por favor, eh, compártenos tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Toño, pues yo antes de que las comparta, mire, sí, de veras, ese tema de Mike Pompeo que va a tratar al rato Jaime Hernández en No Apto para Cínico, hay que seguirle. Mike Pompeo es un personaje que vale la pe al que vale la pena seguir, conocerlo y seguramente Jaime nos va a confiar. Así que al rato te seguiré, Jaime. Te dejo un abrazote igual, ya sabes, tú a ti también, Toño, la estima es igual. Y yo a, arroba Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez Facebook. Y muchas gracias. Nos vemos mañana, Toño. Jaime, pásenle bien, por favor. Un, un cariño que también les profeso muchísimo y tiene usted también al escritor y periodista, al queridísimo Francisco Cruz Paco, aquí en Sin Censura. Muchas gracias, compañeros. Y bueno, pues le pido la